Señor Gobernador Regional de Ayacucho, don Carlos Rúa Carvajal, señor Ministro de Salud, don Óscar Ugarte, señor Ministro de Economía, don Waldo Mendoza, señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, señoras, señores, compatriotas, todos. Es un gran gusto estar nuevamente en la región de Ayacucho. Me siento particularmente contento de visitar esta hermosa región por tercera vez durante mi gestión, como lo mencionó el señor gobernador, visitar en mi condición de presidente constitucional de la República. Esta región, que como bien sabemos y hemos reiterado en varias oportunidades, es la cuna de la libertad, es la cuna de la independencia de toda la región latinoamericana. Nuevamente, continuando con el esfuerzo que iniciamos desde el primer día de trabajo del Gobierno de Transición y Emergencia, estamos trayendo un lote de vacunas contra el COVID-19. En este caso, estamos trayendo 18.720 dosis de vacuna Pfizer que nos permitirá continuar con el proceso de vacunación de todos los adultos mayores en la región. En total, señor gobernador, ya hemos enviado, como usted ha destacado, como parte de esta colaboración entre el gobierno central y el gobierno regional, 136.546 dosis de vacunas contra la COVID-19 a la región de Ayacucho. Ustedes tienen un avance muy importante del 84% de aplicación de las dosis entregadas. Esto es clave y se debe al trabajo conjunto de la Dirección Regional de Salud con el Ministerio y, por supuesto, con el Gobernador Regional. Por lo tanto, felicito al personal de salud por este alto porcentaje que han alcanzado en el uso de las vacunas. La región Ayacucho ha vacunado con la primera dosis al 64% de los adultos mayores de 60 años y al 43% con la segunda dosis. Por favor, la protección contra el COVID se obtiene con las dos dosis de las vacunas. Les sugiero, invoco a todas las personas, a todos los adultos mayores que ya recibieron la primera dosis, que vengan a vacunarse, que vayan al lugar de vacunación más cercano para contar con la protección más completa posible. Y estoy seguro, señor gobernador, que para el resto, alrededor del 36% de adultos mayores que no han podido recibir la primera dosis, el gobierno regional de Ayacucho, con el apoyo del gobierno central, estará haciendo todos los esfuerzos para llegar hasta los lugares en donde se encuentran estos adultos mayores. A nivel nacional, ya hemos aplicado alrededor de 8.100.000 dosis y más de 3.348.000 están ya vacunados con la segunda dosis. Estamos por encima del 10% de la población que se había designado para vacunar originalmente, que son los mayores de 18 años y que representan alrededor de 24 millones de personas. Hemos podido avanzar más rápido gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, que nos hemos conformado en un equipo para poder adquirir la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible. Además, como plan para dejarle al próximo gobierno, ya se tiene la programación del grupo de 12 a 17 años que se vacunarán, como hemos venido haciendo hasta ahora, en orden secuencial por grupo de edad. Una vez que tengamos los protocolos listos y aplicados, listos para aplicar, se empezará de manera continua. El objetivo, recuerden bien, el objetivo inicial es vacunar a todos los adultos mayores antes de fin de julio y a toda la población antes de fin de año. Ya tenemos las vacunas. Cuando llegamos al gobierno teníamos cero contratos firmes.
Ahora nuestros contratos firmes para entrega, con incluso muchos de ellos ya con el calendario definido, abarcan casi 66 millones de dosis de vacunas que recibiremos durante este año. Sin embargo, seguimos haciendo gestiones de una manera intensa para asegurar aún más vacunas en caso que sea necesario volver a revacunar a algunas de las personas durante el próximo año, sobre todo debido a la posible aparición de nuevas variantes más contagiosas y más peligrosas. Pero haciendo eco de las palabras del señor gobernador, hoy también es el día del maestro. Hoy es el día de los profesores y profesoras que dedican toda su vida, sus energías, a formar a los niños y a los jóvenes del futuro. Por eso estamos empezando con 18 regiones al mismo tiempo la vacunación de los profesores en áreas rurales. Como sabemos, el ministro de Educación ha planteado un programa de retorno gradual, retorno seguro a las clases presenciales, y mientras tanto estamos tratando de combinar clases presenciales con virtuales y mejorar la llegada de estas clases virtuales a todas las regiones del país. El día de hoy empieza la vacunación de más de 185 mil profesores de las zonas rurales a nivel nacional, de tal forma de empezar a asegurar la vuelta a las clases presenciales durante las próximas semanas. Sabemos, y ya se ha destacado anteriormente, la sacrificada labor que vienen haciendo los profesores, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Han tenido que adaptarse a nuevas formas de enseñar, aprender a la carrera, a usar herramientas de informática como el programa Aprendo en Casa. Esto ha generado enormes desafíos que durante el gobierno de transición y emergencia hemos ido superando gradualmente y ahora lo estamos haciendo de manera mucho más acelerada. Por esta razón, ya podremos regresar a las clases presenciales voluntariamente en toda la región de Ayacucho y en las otras 17 regiones que hemos mencionado. A modo de ejemplo, el señor ministro de Educación nos espera en el Colegio Andrés Avelino Cáceres, donde vamos a supervisar, junto con los ministros y el gobernador regional, cómo avanza la vacunación en Ayacucho. Finalmente, durante la visita a esta hermosa tierra de Ayacucho, visitaremos la provincia de Vilcashuamán, donde acompañaremos el desarrollo del programa Trabaja Perú, que viene ejecutando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en esta ciudad. Nos acompaña en esta ocasión también el ministro de Economía y Finanzas, quien ha estado coordinando durante 8 meses de gestión la adquisición de bienes y servicios y ha demostrado que es posible en el gobierno central trabajar en equipo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros ministerios que requieren apoyo, que requieren financiamiento, y hacer esto de una manera ordenada, respetuosa del equilibrio de las finanzas públicas, pero también con un sentido de servicio social. No es excluyente, no son dos cosas distintas. Se puede al mismo tiempo ser riguroso con el uso de los recursos públicos y a la vez satisfacer las urgentes necesidades sociales que tenemos todos. Es también caso especial el que me permite decir y confirmar algo que he dicho en otras oportunidades. Nuestro maravilloso país en todas sus regiones es fuente de talento, de ingenio, de creatividad y de trabajo. Ninguna región tiene un monopolio, o por decirlo así, no tiene una situación privilegiada con respecto a la producción de talento.
Lo hemos visto como jóvenes estudiantes de diferentes regiones de nuestro país ganan concursos internacionales en matemáticas, en robótica y en otros temas científicos. También tenemos con nosotros el testimonio vivo de personas que alcanzan altísimos puestos, que alcanzan una alta responsabilidad en el sector público. El señor ministro de Economía y Finanzas es oriundo de Vilcaswamán y la visitaremos con él. Y es un orgullo para el gobierno de transición y emergencia contar con un profesional de altísimo nivel proveniente de Vilcaswamán, proveniente de la región de Ayacucho, que está dando un servicio a todo el país. Estoy seguro de que hay muchísimas personas con talento y conocimiento en todo el territorio nacional que podrán contribuir de la misma manera al desarrollo. Por último, el trabajo que vamos a supervisar en Vilcaswamán tiene que ver con la creación de empleos temporales, una gran variedad de empleos temporales. Es una forma de poder paliar los efectos negativos que ha tenido la pandemia sobre el trabajo y sobre los ingresos de toda la población en nuestro país. Ya tendremos la oportunidad, cuando visitemos Vilcaswamán, de explicar en mayor detalle lo que estamos haciendo en la actualidad. Termino reiterando una vez más, la vacuna es el mejor escudo que podemos tener contra la COVID-19. Les pido a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que contribuyamos efectivamente a poner en marcha, a afianzar este plan de vacunación que hemos diseñado durante los últimos meses y que permitirá proteger no solo a la población adulta, como pensábamos inicialmente, sino prácticamente a toda la población de nuestro país. Muchas gracias, señor gobernador, por ese cálido recibimiento que siempre tengo en esta hermosa tierra de Ayacucho. Gracias a todos.